es uno de los productos más demandados en esta fecha. Por eso, a poco más de una semana del inicio de Fiestas Patrias, así lucen las carnicerías. Eso sí, las noticias no son buenas para los clientes. Según los propios carniceros, los precios registran un alza de hasta 10% en promedio. Principalmente lo que afectó es un poco el precio del dólar, en el tema de la carne de cerdo, que es lo que más afectó el consumo de Rusia. Generalmente dejó de importar de países de la Unión Europea y está importando mucha carne de cerdo a nivel nacional. El cerdo ha subido mucho, ha sido un 45%, y es harto para la gente. Y aunque sí se notó el incremento, la mayoría de los clientes se mostraron resignados a la hora de comprar. Otra vez hemos venido y está más barato. Y ahora está más, se nota en el precio, está más caro. Yo compro para la semana, entonces no, ahora noté que esto había subido, pero lo mínimo al final de cuentas. Por ejemplo, un kilo de abastero cuesta alrededor de 5.700 pesos, mientras que el lomo vetado está en torno a los 8.500. En el caso del cerdo, la pulpa sin hueso está a 4.000 el kilo, mientras que el pollo entero está en los 2.000. La buena noticia es que el alza de la carne se podrá compensar con el descenso que han tenido algunas verduras. Según los comerciantes, a diferencia de 2013, este año hay más abundancia en varios vegetales. El año pasado un saco de papas para esta fecha costaba cerca de 25 mil pesos y este año está costando cerca de 12 mil a 15 mil el mismo saco de papas. Tenemos también la cebolla, el año pasado faltó cebolla, pero este año hay mucha cebolla y está muy barata. Un saco de 15 kilos lo puede encontrar entre 2.500 y 3.000 pesos. Eso sí, este panorama no es igual para el tomate, ya que actualmente solo existe producción en Arica, por lo que suben los precios. Estábamos comprando tomate a 6, 7 lucas, hasta 12, 14 hay algunos tomates. Según la caja, hay cajas de madera, la caja negra, la de plástico es más cara. O sea, hasta un 50%. Por ahí, entre 40 y 50%. A pesar de esto, muchas personas dicen que este es un gasto inevitable, por lo que solo queda cotizar para ahorrar un poco. Rodrigo Guerra, CNN Chile.